continuación vas a poder conocer cómo crear una consulta en tu asignatura. Una consulta te va a servir para plantear a los alumnos una pregunta de interés. Para llevar a cabo una consulta en tu asignatura, debes activar edición. Y pulsar en el enlace Añadir una actividad o un recurso. Dentro de todas las opciones, selecciona Consulta. Dentro de la configuración, tendrás que darle un título a tu consulta. A continuación, tendrás que indicar un texto introductorio. En los ajustes varios tendrás distintas posibilidades. Una de ellas será cómo mostrar las respuestas. Seleccionamos verticalmente. El siguiente paso será definir si quieres limitar el número de respuestas permitidas o no. En este caso lo dejamos deshabilitado. A continuación, tendrás que dar las distintas opciones para que los alumnos seleccionen la respuesta de la consulta. Para este ejemplo, puedes poner distintas fechas para llevar a cabo la tutoría. Una vez rellenos los campos, tendrás que saber si quieres saber la respuesta de los alumnos en una fecha concreta o dejarla abierta el resto del curso. Como se trata de una tutoría, vamos a restringir la respuesta a un periodo concreto. Otro apartado importante es la publicación de resultados. De todas las respuestas posibles, seleccionamos Mostrar los resultados al estudiante después de su respuesta. En cuanto a la privacidad de los resultados, selecciona que sean anónimos y marcamos Sí la opción de mostrar columna de no respondidas. La encuesta estará visible. No es necesario que modifiques la configuración de visibilidad. Pulsa en el botón de guardar. En este momento ya tendrás creada tu consulta. Para ver mejor los resultados, vamos a verlo con el perfil de un alumno. Un alumno que entra en la consulta verá la siguiente información: la pregunta, el texto que le hayas puesto y las fechas que puede elegir. Selecciona una de ellas y pulsa en Guardar mi elección. En el momento que guarda su respuesta, podrá ver cuántos alumnos quedan sin contestar y cómo van los resultados de la encuesta. Al volver al perfil del profesor y entrar a la encuesta, podrás ver, arriba a la derecha, todas las respuestas de tus alumnos.